Está bien, okay. Supongo. Si está bien. No, es muy pequeña, este es pequeño. Ella, esta cama sí es rica para dormir. ¿Y hija, dónde lo fuiste a traer, pues? ¿Qué, dónde, ¿cuál es el papel de ese? ¿Qué ve la medida? Ah, el papel de ese. Es muy pequeño. Ese, Sofía. Los dos son full. Lo que pasa es que esa cama es más grande. No, pero eso no tiene que ver el colchón de abajo. Full dice, sí, los dos, yo le dije. ¿Es full? Sí, los dos. ¿Ah? Yo creo que no la saben poner. Pero pusimos aquí abajo. Ahí está, full. No queda, mire. Muy chiquito. Cama, es que te digo que ese es más grande. ¿Y el otro forro? Por... Ah, no, pero otro tiene que ser. Es que sí, sí, hombre, sí es full, es full. Si es full, es full. Dejen a la Casey, que la Casey lo pone porque lo pone. Y aquí todavía le falta, ve. ¿Qué pasa? Que media vez entra el elástico y ya se queda por abajo. Mira, se va la... ¿Elástico? Ajá, el elástico se va todo. Ahí va. Va. Es que ahí necesita fuerza. Es que me metan hasta abajo, ahí así como hizo el sapo, de un solo. Flójelo ahí. Va. Métalo. Dale, que tiene. Dale, que cabe, hija. No está viendo que cabe está la forma. Voy a poner mi fuerza, quiero ver. No llega. Cabe, hija. Sí, llega porque llega. No está viendo que es el tamaño, cabalito. Ay, hija. Que lo sacaste. Está bien, ahí que métalo. Hacerlo llegar ya, Julio. Ay, lo quedamos aquí pegado. Queríamos pasar los dos. ¡Dale! ¡Te me bajé! ¡Listo, listo! ¡Trae! ¡Ay! Ahí jalarlo, no, sapo, de en medio, todavía tiene. Ahí va. Llega, tienen que llegar. Bien, apretadito va a quedar. Lo que sí que esta cama tal vez es un centímetro ancho. Se rompió. ¿Se rompió? Sí. ¡Ah! ¡Es que vos, Julio! No se preocupe, que ahí tenemos a Liz Mari. Se carrada, se dice. Todo arruina, Julio. No, le dijeron. Ah, pues si no le queda este, tampoco ese. Bien, ese tenía, pues. ¿Ah? Ese tenía. Sí. Tal vez este tema de carrada. Sí, tenía. Ay, eso es lo que tenía, ¿ves? Este sí. Ah, pues creo que aquí lo... Tiro paja. No, lo que pasa es que la cama es más, un poquito más ancha. Porque esto es diferente a los demás. Entonces quiere decir que esta sobrepasa los límites. ¿De cuánto diámetro? De 2 metros. No la pudieron meter. El otro sí era grande. ¿Cuál otro? El otro que rompieron. Va, que sí va. Sí, llegaba. No tendría que meterse antes ni acá ni aquel. No, sino que así después bajarlo. Pusiemos, pues. Vaya, vamos a ver si las ideas de Chula funcionan. Vamos a ver, pues. Vaya. Agarremos uno cada esquina, va. Ajá, pa. Va, yo aquí. El roto de él allí. Vaya, que lo roto primero. Este lo paga. Este lo paga. Que quede atrás. ¿A dónde está? No, está al revés, está al revés, está al revés. Así es. De este lado para el diablo. Y este es el lado para el diablo. ¿A dónde está lo descosido? Va, eso tiene que quedar allá. Espérate, lo descosido tiene que quedar allá, hombre. Sí, a usted, ¿para qué le hacen caso? Que ni para eso piensa. Vaya, pues, despacito allí. Vamos a ver si tiene razón. Él lo va a romper más. Si lo rompe, se lo cobra. Oiga. Es que tú, no le agarré de lo roto, chugar. No, bajé vos, todavía. Está muy bien. Espérate, espérate. Medio, ¿sí ven? Y aquí vos lo chugamos para abajo. Dale, si te llega medio. Sí, llega. Dale. ¿Llegó medio? Medio, ¿un medio? Medio. ¿Vos sos medio? ¿Lo tenés medio? Sí. ¿Medio? Vaya, medio lo tenés. Vaya, ahora. Uno, dos y tres. Ya. Logré. ¿Qué le dije? Dale, zapalo. Que quede, aunque sea forzado, después compramos otro más grande. Es que la costura fue mala aquí, por eso. Otro de ahí. El que quede, por lo menos, más o menos, el que llegue a la esquina. Hola, ¿estás el cuchillo? Por mitad. Cuando vengamos a ver, vean qué va a tener hasta allá. Vaya, aquí que le di un pedazo. Vaya, un pedazo. Vaya, ahora otro. ¿Colchón? Ah, sí, de acá la gente ni se fija en lo de abajo. Es que de todo modo ese es del colchón de abajo, no pasa nada. Ajá. Este sí no va a quedar, mira, este te lo puedo asegurar que no va a quedar. Porque bueno, este colchón no. Está gordo, mire, está gordo y ancho como Julio. No, no. No, no, no.
Es que este sugar, va, que no es normal, va. Y a mí me dice que yo soy la dura. Diablo. A veces no somos su inteligencia y a veces. Van a ensuciar el colchón, hombre. No, no. Bicho, compórtense como la gente. Por favor. ¿Qué cuesta? ¿Cuánta gente va? Miren que yo le doy vergüenza. Otra vez, entre los cuatro. Miren, agárralo bien, ahí está al revés, papi. Yo estuvo ya que era la grande. El que es más chiquito, yo no. No, de arriba. No, no, el colchón es más, sí, más ancho. El colchón sí le dio. Sí, qué raro va. No, pero mire cómo queda la esquina. Ah, sí. Ajá, porque es más alto. Hacerlo llegar hasta abajo, lo más que pueda. Aquí, chugar, dale llegar. Estirarlo. Espérate, sapo. ¡Ape! La regota preñado. Chivo quedó esto, ¿sabes cómo que se ve? Da igual que el dueño. Como las camisas ese que después de culo. Tiene razón. Aferrado a la S. No, aferrado a la S. Váyalo, otra parte mexicana. También cuando el viejo se pone, también ese. Es envidia que nos tienen, ¿verdad? Ahora porque me miro cholo, bien apretadito. Igual que el dueño. El viejo rico, lo vemos ahí como chorizos envueltos, pero ahí sí nos Viejo, ya viene manchado, mire. Sí, ya. Cinco. Es que no, para que así después no diga que yo era manchado. Ah, ah, sí, amigo. No le creo mucho. Tópenla el colchón. Esta va a quedar chiquito. No, después cuando ya la ponga. Más grande. No, ya estuvo, pues. Ay, Dios mío. ¿El ¿Por si algún día va a trabajar y viste ya veo? A ver, a ver, otro. Lipe aquí dormiría en esto. Oh, más bien, yo creo que este Lipe dormiría ahí en el sofá por el cielo. Cierto. Mejor solo la sala. Ya está, mexicana. Está al revés. Que ahí está bien. Más grueso, mancho, mancho. Bien. Mucho, papi. Bajé limpieza, así como este. Va a quedar más delgado, un poquito más. Wendy, un poquito más, va a quedar más delgado. Por ahí. Vuela, papi. Más, es que después se coge, ¿ves? Yo creo que eso es pica, fíjate. Ajá. Más. Yo lo vi allá. Las dos querían. Ahí lo arriba. Para hacer limpieza, me va. Bien afortunado de venir a alquilar esta casa y Lipe, ya está Lipe, ya que él va a dejarla reservada desde hoy. El video, ¿quién se va a rifar? Desde hoy la va a dejar pagada ya. Mira, pagada y todo. Mexicana, después de estar en la cama, hija. Ay, mexicana. Pero ya arruinaste el arte que echaron aquí. Mexicana, esto tiene que quedar fuerita del adorno, mira. Y las almohadas tienen que quedar paraditas, así, ve, en posición. Cuando pusieron la cama. Empujala, empujala. Empujala. Ay, mexicana, no puedes estar parada vos. Cama relajando, probando a ver cómo se siente. Se le puede mandar eso normal. Uy, no, está muy aguada, vos. Sí, se pudiera. No, mesitas aquí. Ah, mesitas de noche, sí. Está muy aguada. Está aguada. Sí, mesitas. Mesitas de noche, sí. Guatemala, donde nos quedamos. Uh-huh. Tenías a un lado las. Vaya, veamos cómo se ve. ¡Ey, qué chivo! Valga la redundancia. Como cuando iba a la. Quiero cómo me viene la cámara. Feo, mira, Camila, te quedas arreglando eso vos. Mira esos detallitos así que han quedado muy feos. Se enfocaron de arriba, pero no en los lados. Por ejemplo, ese, el forro tiene que ir por bajo. Aquel está mal, todos los flojotes. Mira, hay que estirarlo y así. ¿A Jenny no le pusieron esa a la cama que ella? Bien, solo quedó de eso. Paja, no, no lo pusieron. Porque venían todas. Eran cuatro, tenían que poner los cuatro. ¿Quién lo llevó? Si yo lo traigo. O te vas, o te salimos. No, por, cama, mire cómo la dejamos. Ay, negra, ya. Mal. Mira, paterna.
Nosotros la ordenamos con patear vigilo. ¿Cómo nos quedó? Mal. Esta no tiene. La de la esta en serio. Tampoco. Ay, Juan, ¿cuál tenía que haber venido? Hilo, paterna. Yo que trae de las dos. ¿Cuál de las dos se les pone? Pues. Vaya, entonces escucha ahorita que están aquí. Si van a venir a grabar shorts y van a ocupar esta cama, tienen que quitar el forro este que es el original. Así como está paterna, no se puede porque uno viene polvoso de allá afuera y no se puede venir porque está bien delicada el color. Todo. Tienen que quitar prácticamente estas dos. Y arriba de esta poner de las que hay ahí de ropa de cama, porque hay un montonazo de ropa de cama, y ahí hacer short. Y después dejarla como la he encontrado aquí. Okay. Y el cuarto aquel, como es mentira, no se necesita, si vienen a grabar shorts, sí, no vayan a meterse allá, no se van a meter a las camas, a subirse nada. Nada, previamente no restringido porque no es necesario. Doble para que llegue. Ajá. Sí, doble. Vas a ser el primero. Mejor para limpiar la casa, me va a ayudar. Hubiéramos combinado los colores, fíjense, esa cortina queda mejor con el color achotado, aquel de allá, sí, que con este celeste. La americana lo hace al rato. ¿Vos la haces el mate? Mañana. El lunes. El lunes sacado. Yo se lo decía. El lunes día de vacación. Ajá. Ah, el día de vacación. Este sí decía Quimba. Todo era Queen. ¿Quién? ¿McQueen? ¿Quién es McQueen? El Queen. Ah, Queen. Mire, baby, aquí va a dormir. Qué agusticidad, ¿verdad? Va a apagar la casa y va a dormir ahí. Mire, ve, y si la apagamos de 2 ahora hasta mañana a las 12, se puede. Sí, pues, sí. Vaya, ahí todos aquí. Vaya, camaleo, le estamos hablando con ella, ¿sabes? Porque no, lo vamos a pegar todos los días. Todos los bichos. En la noche nos presta una cámara para tener en vivo aquí. Ah, sí. Que vea todo lo que hacemos. Cabal. No, bicho, también. Puede pasar cosas. Sí, yo me apunto. ¡Ay, no! Me apunto. La Betty también. Yo no me quedo fuera. La Nayeli también. No, yo no. Bien.